Uh-oh. Oh my God. Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren muy bien. Muchas gracias por darle clic al video y acompañarme en esta ocasión donde les voy a estar platicando cómo han estado las cosas por acá. Ha habido algunas cosas que pues han pasado y se las voy a platicar. Este día empecé a grabar el video y tenía toda la intención de empezar a limpiar mi casa. Era un día con mucho, mucho viento. Los climas han estado como que muy locos. Y yo creo que eso ya a veces nos afecta porque unos días hace calor, pero con un aire frío. Y bueno, mi casa estaba muy tirada y muy llena de polvo, sobre todo, porque pues ya tenía más de una semana que no limpiaba. Entonces tenía mucho trabajo acumulado aquí en la casa, mucho que desempolvar, que limpiar. Pero me enfermé. Durante las vacaciones estuvimos saliendo unos días a visitar a algunos familiares. Y entonces allá donde andábamos, el clima era muy caluroso, muy caliente, pero era un calor bochornoso, de esos que estás sudando todo el tiempo. Y los últimos 2 días que estuvimos por allá, llovió y el último día se sintió como que un poquito de frío. Y al llegar acá donde yo vivo, pues también hace calor, pero el calor es diferente. Así que nosotros llegamos y luego, luego al otro día yo me empecé a sentir mal de la garganta y a dolerme pues como que un poco el cuerpo, a tener un poco de malestar general. Pero yo pensé que pues nada más era como que algo leve y se me iba a pasar con una pastillita y ya. Pero no fue así. Conforme fueron pasando los días me empecé a sentir más mal. Hubo una noche en la que de plano no dormí nada por el dolor que yo traía muy feo en la garganta y mucho dolor de cuerpo, de articulaciones. Así que el siguiente día pues me tuve que ir al doctor. Ya me revisó la doctora y me dijo que traía una infección bacteriana, traía una bacteria en mi garganta y por eso pues me sentía muy mal. Obviamente me inyectó, me dio medicamento tomado también y pues poco a poco me empecé a sentir mejor. Pero la verdad es que sí estuve pues varios días sintiéndome muy mal. En mi comunidad de YouTube pues les escribí lo que había pasado y cuando ya comenzaron las clases pues fueron los días en los que yo la verdad me sentía muy mal. Y desafortunadamente también siento que se me juntó pues el que yo me sentía mal, el que estaba enferma, con mi estado de ánimo, porque perdimos a un querido amigo y siento que eso pues la verdad sí me dio muchísima tristeza, me dio mucho sentimiento, porque uno a veces haces lazos de amistad con personas que te brindan su cariño, su confianza y que llegas a tener lazos muy bonitos. Y esta pérdida nos dolió mucho a mi esposo, a mis hijos y a mí. Y a veces ves también a la familia y te pones a pensar muchas cosas. Entonces, no nada más me sentía mal de mi garganta, mi malestar general, sino también me sentía triste, me sentía, pues, no sé, con un estado de ánimo diferente. De hecho, en esta parte del video, por ejemplo, ya traigo otra ropa porque eso fue al siguiente día, ya que hubo un día en el que yo sentía que ya mi casa estaba muy, pero muy sucia. Pero, como les digo, no me sentía bien tampoco
anímicamente. Entonces, después de que fui a traer a mi hijo de la escuela, ya no hice nada. Porque ese es otro aspecto que también ahorita nos cambió la rutina. Y lo tuve que dejar pausado el quehacer. Y entonces descansar un poco, porque la verdad el exponerme al sol, el ir caminando, me agotaba mucho, me sentía así como débil. Y al otro día me levanté, no tampoco al 100% otra vez, pero desayuné, me di un baño y dije, ahora sí tengo que limpiar un poco más mi casa, porque si de por sí ya no, cuando uno está enfermo y ves así todo tirado, como que hasta siento que uno se enferma más. Entonces dije, poco a poco, pero tengo que ir avanzando, porque ya estaba bien sucio el piso. Como les digo, había mucho polvo también, porque aquí en donde vivo en las tardes hace mucho aire y el polvo se mete porque se mete. Entonces traté de avanzar en lo que más urgía, que era pues recoger y trapear el piso, porque la verdad pisabas el suelo y se sentía como hasta tronaba, de que había ya pues mucha basurita. Entonces, pues así es como ha estado mis días. Estuvo esta primera semana que fue de clases, como les digo, con cosas que se salen de nuestras manos. Miren, amigas, como el piso aquí no se ve en la cámara, pero la verdad es que está súper sucio, 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 porque ya llevo como una semana que no lo trapeo. Y entonces ahorita sí voy a trapear con jabón y con unas gotitas de cloro, porque el piso está bien feo. Entonces no voy a ocupar el mop de Betterware, voy a estar trapeando a la antigua, como yo solía hacerlo, que es con mi jalador y mi jerga. Y ahorita que mis hijos ya regresaron a la escuela, pues siento que la mañana la tengo muy ocupada, porque es cuando yo aprovecho para limpiar, para cocinar, y cuando quiero grabar, bueno, pues también aprovecho para hacerlo. Ahorita mi hijo ya le cambiaron otra vez el horario. Cuando estábamos todavía en invierno, él entraba a las 8:30, y ahorita que ya estamos en esta temporada de calor, pues recorrieron el horario y ahora entra a las 7:30. Por lo regular los niños en la primaria pues entran a las 8, pero él ahorita está entrando a las 7:30 y sale a las 12:30. Entonces siento que en la mañana tengo que apurarme rapidísimo, porque pues las 12:30 llega bien rápido, y a veces tengo que pues organizarme muy bien para saber pues qué es lo que tengo que hacer. En esta ocasión la verdad sí ya se me había acumulado, como les digo, mucho el quehacer. Algunas de ustedes me escribieron en la comunidad de YouTube o inclusive por Instagram, y les agradezco mucho siempre ese gesto que tienen conmigo de mandarme sus mejores deseos y pues que me estén acompañando en los videos que les comparto. Thank you.
Pues bien, amigas, ya quedó más o menos limpio. ¿Y por qué les digo más o menos? Porque no me gustó cómo quedó el piso. Aquí en la cámara del teléfono no se logra distinguir, pero quedó un poco opaco, ya que estuve trapeando con jabón. Y cuando yo trapeo con jabón, el piso queda así como opaco. Pero ya no se siente al momento de estar pisando el piso, ya no se sienten esas partículas que se sentían de tierra, del polvo, y ya se ve pues presentable mi casa, porque toda la semana no había yo trapeado, había dado más o menos una ligera barrida, pero de trapear no había trapeado, por eso el piso ya estaba bien sucio, pero sucio, extremadamente sucio. Aquí en el comedor estaba igualmente, estaban cosas pegadas, estaba bien sucio, pero súper sucio. Y como les digo, el piso, miren, aquí creo que se logra notar que quedó el paño, ahí se notan las huellas. Mañana voy a volver a trapear y pues ya se va a ir componiendo el piso, pero lo que yo quería es que al momento de estar pisando el suelo ya no estuviera como tronando de tan sucio que estaba el piso. También lavé rápidamente mi baño, pero eso ya no se los grabé porque ya es tarde, ya tengo que ir a recoger a mi hijo. Y de este lado rápidamente les muestro, miren, no he cambiado el calendario que tengo aquí porque hoy es viernes, viernes 12. Dije, brevemente les muestro mis plantitas cómo están. Me habían pedido en un video que les grabara o les hablara de cómo cuidar o cómo cuido yo a mis plantitas. En otro video se los voy a estar haciendo. Y bueno, pues yo ya me voy a despedir de ustedes porque ya me tengo que ir por mi hijo. Por eso es que ya no quise darle una segunda trapeada al piso, porque la verdad, como les digo, ya tengo que salir por él. Espero que tengan una excelente semana ustedes y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.